Yo vengo de los lados de Ituango, un punto que se llama Mote. Yo llegué a Caicedo de Arrimada. Acá me quedé 5 meses. A los 5 meses me vine a buscar a la familia por acá. Di con ellos y me vine por acá. Y legalmente pues cogimos así un pedazo y armamos el pedacito de rancho para yo y mis hijos. Tengo 5 hijos, soy cabeza de familia y ahí vamos para adelante. Yo tengo ahí una, ¿cómo le digo yo? Una microempresa de arepas. Legalmente eso da para la comida. Da para la comida y legalmente está muy duro porque como yo trabajo con leña, es muy duro la hecha de las arepas, que le toca a uno ir por a muy lejos por la leña. Aquí hay que cocinar el maíz acá. Y ahí, después de que está el maíz, entonces ya vamos a lavar el maíz allá al lavadero. Y ahí prendemos el jogón. Prendemos el motor y ya ponemos a moldear y ya échale a la parrilla. Acá vivimos, que este es el trabajadero y ahí dormimos en esa. Muéstrame las casas, por aquí, empieza por aquí. Esta es una cama, allá una de ellas está la otra. ¿Y cuántos se están acomodando acá? Por ahorita 8, porque la niña pequeña hay que mandarla para otra parte por el húmero. ¿Y qué pasa con el humo? Que la niña se enferma mucho con el humo, se ve atacada para respirar del humo. Por ejemplo, el día lunes no hay agua. Martes hay agua todo el día. Miércoles no hay agua, jueves hay agua todo el día, viernes otro día que no hay agua, sábado y domingo sí hay agua, 3 días que no hay agua. Por ejemplo, quitan el agua por ahí el día lunes quitan el agua por ahí a las 7 o 8 de la mañana y la están poniendo a las 6 o 7 de la noche, ya para uno comenzar a trabajar. Preocupado que es por ahí tipo 9 de la noche estamos ya pues arreglando para acostar. Cuando sentimos un traque y a ti me asomé yo cuando la caja que estaba era cayendo. Entonces les tocó salirnos para afuera, irnos para la caja vecina, mientras que organizamos un cucuruché para venirnos a dormir otra vez. Y aquí estoy bregando a armar este pedazo de cucuruché otra vez de nuevo. Porque no hay otra alternativa más. Pues como fue anoche, no ha habido tiempo de nada y pues la única manera es bregar a armar el pedazo de rancho para volver a meter uno ahí mientras tanto, porque mientras que uno va por allá, entonces queda así mal, ande mete la gente montado en la berraca y pues como dice usted, que vaya uno a que se ha reportado esto, no, pues con qué tiempo, y si no se va a reportar, pues entonces a dónde va a ser cualquier cucurucho para meterse, queda en la misma. Y además que esas ayudas tampoco le van a llegar a uno ahí mismo tampoco. Eso siempre tiene un proceso, ¿sí o no? Siempre tiene un proceso, entonces de manera que hay que bregar a cualquier cucurucho ahí y ya si después hay alguna colaboración, pues ya se recibirá con mucho gusto. Vi donde dormí anoche. Ahí en el cucurucho que armé ahí. Ay, qué más acción. Ahí es donde tengo las camas. Y todo afuera el patrimonio y todo. Vea esto como quedó aquí. Al caerse la cara aquí, se vino todo ese pelo aquí. Y claro, se llevó aquí un parte de la madera también, vea. Como quedó esto ahí, vea. Todo partido acá. Y ya eso ahí como está, ya se va, eso hay que acabar de tumbar ahí. Aquí no ha venido ningún, y como le digo, yo no he reportado esto porque es que no ha habido ni tiempo ni nada. Y hay veces, muchas veces uno se va pues a reportar que no, que le pasó esto y también hay veces que tampoco le ayudan a uno para nada.
lo que hace es uno botar tiempo nomás por ahí. Muy descarce la vez que le ayudan a uno. Porque lo más lo que le maman gallo a uno con las huevonadas, con las ayudas. Cuando yo iba entera, se mueve la casa mucho. Y ahí está que se va a caer encima de mí. Y como yo duermo aquí, yo amanezco aquí a veces. Entonces me da miedo, me voy a amanecer a esta parte. ¿Y qué, con cuánto vive usted acá? Yo vivo con Dios del cielo, porque es que, mire que yo tengo unos hijos, como ellos, cada uno cogió su obligación y se fueron, me dejaron sola. Y solamente un hijo, solamente un hijo que yo tenía, ese muchacho me lo está diciendo de frente. Mire que esta casa la compró el hijo mío, el terreno pues, y con la misma madera que tenía la casa, armó este rancho aquí, pero vea, usted lo ve muy bien que está malito bastante. Está muy mal, bastante. Yo cocino con leñita, cuando hay leñita. ¿Este fogón dónde lo aprendiste a hacer? Yo lo aprendí a hacer en Peque, cuando yo estaba en Peque no sabía hacer fogones de leña. ¿Y no es peligroso ese fogón ahí de leña con la casa de madera? Sí, peligroso, sí, porque tanto se encienda la casa también. Yo a veces cuando el rancho se venta mucho se mueve, porque este rancho se mueve porque está tenido un solo estantillo nada más. Y a veces me voy a amanecer tapado porque me da miedo que vaya mi aplastada casa. Yo vivo en una casita del lado de allá. ¿Y cómo ves la situación de tu vecina? No, muy mal, porque ella vive que pesar en ella ha ido a la casa a cocinar a veces la comida, ¿cierto? Mm. Ella a veces va a la casa, yo le digo que vaya a cocinar la comida allá, porque pronto no se queme ahí, que vaya a amanecer, pero ella, yo no sé ya para dónde va a dormir. Y que como yo también vivo tan estrecha, porque yo vivo con un tío, con el compañero mío que está anciano ya, pues ninguno trabaja, yo soy la única que me voy para los recorridos. Entonces, pues ahorita estamos estrechos y ya la hija mía ni viene, que tiene un bebé ni nada, porque no hay dónde dormir. Pero viene una nieta mía, tampoco hay dónde dormir, entonces yo le digo allá, véngase que aquí en un tendidito duerme. Es que, bueno, y de pronto no vuelve, no va. Pero ella vive muy mal aquí, yo le he dicho, no se vaya para allá, que pronto las tripas a casa, que si aquí, vea, véngase para acá. Ella no, ¿será que quiere que la casa la estripe aquí? Yo andaba en un monte, y allá me hicieron salir. Después llegué por ahí a otro puntico, y cualquier día llegaron a la casa y me prendieron candela en la casa. Yo salía a buscar una vecina, no me encontré con ellos otra vuelta. Y entonces ellos me dijeron que ellos eran los que habían estado en la casa, y yo, y entonces, no les quise decir que a eso era que han ido a prenderme la casa. Entonces me vine. Después de estar aquí, pues, con la ayuda de desplazado me dieron 600. Gasté 100 y 500, pisé aquí este piso acá. Era el mero piso. Ya la señora me dio los otros poquitos para pagarlos de a poquito, y entonces ya, pagarlos ya, entonces ya. Ya comencé a hacer un pasito de vivienda ahí. Y ya, estamos acá, pues gracias al Señor. A veces vamos bien, otras veces pasamos como el Señor nos ayude, pero aquí estamos luchando. Mira acá. Es para atender una hija que venga. Y aquí dormimos mi hermana y yo. Está así porque se mojó mucho y no soy capaz con el colchón. Entonces lo tengo así levantado para que se seque con el aire. Vea, aquí cocino con leña. En este lado es el otro lado del fogón de luz. Y allá, en aquel lado, es los servicios y el lavadero. ¿Cómo le gustaría que fuera su casa? Que fuera de ¿cómo se llama? De material, con chambrana, con una puerta
que sea media de madera y media lo claro. Cuando me salí del monte tenía una huertecita y entonces la vendí para comprar un ranchito y me dan 100 mil pesos y de eso vivo. Con eso pago lo que es aquí y pago la luz, los servicios. Yo para llegar a ser constructor, lo primero que hice fue ayudantear. Yo ayudanteé 8 meses de ayudante. De ahí, cuando uno le edita pues la construcción y trabajar en esto, yo me propuse y le dije a un compañero que me dio la oportunidad de pegar estos adobitos. Entonces la primera oportunidad que él me dio fue trabajando en el contrato. Y entonces, y ahí fue que yo empecé a trabajar esto. Porque esto a mí me gusta. Y entonces ya fui echando para adelante. Fui cogiendo amistades y ya me dan trabajo. Y en este momento ya yo trabajo de cuenta mía. Y en este momento yo mal. Por ahí el promedio, he hecho por ahí unas 25 casas prefabricadas con de material, casas, planchas, techos. O sea que yo en este momento yo desempeño cualquier cosa de construcción. Pues por acá es poquito lo que mueve. La gente que mantiene construyendo pues será porque, pues me lo imagino yo, que es algo por préstamos que, por sobre préstamos que ellos hacen. Porque la construcción es costosita. Pero lo que más hacen es que es tirarlas en obra negra. O sea, en obra blanca es poquito lo que se hace por acá. Obra negra siempre, porque como esto por aquí lo construyen es para alquilar. Entonces más bien lo dejan en obra negra y se deja bien terminadito el adobe. Lo que pasa es que hoy en día, con el tiempo que en el momento que estamos, la construcción prestada siempre se ha disminuido, ¿sí me entiende? Y siempre está dura la construcción. O sea que en este momento uno puede dar una cotización y prácticamente pues es como por uno trabajar, porque no va para más nada. Y sí, uno trabaja, por ejemplo, sea al día o al contrato. De todas maneras, siempre le da uno para uno sostenerse. El tema de vivienda ha sido muy difícil porque aquí es un barrio de invasión. Hemos hecho la vivienda sin planeación, así como hemos podido. Yo cuando llegué aquí a Villatina, esto era la mayoría de personas con invasión y era muy difícil para que dejaran las personas y hacían movilizaciones la mayoría para poder quedarse. La mayoría de familias vienen del campo y están enseñadas a unas viviendas humildes pero grandes, porque la mayoría de familias son una población muy, muy grande, entonces viven como en hacinamiento en las viviendas, muchas familias, muchos niños y muchas veces uno ve que ni caben dentro de esa vivienda, pero como no tienen forma de conseguir otra vivienda porque no tienen empleo, entonces es muy difícil para ellos. El grupo de autoconstrucción empezó con asambleas. Mi padre empezó haciéndonos asambleas y de casa en casa nos íbamos reuniendo. Cuando ya estábamos bien avanzadas y ya el padre conocía a la gente y todo, hizo la propuesta que él conseguía ayudas y nosotros manejábamos el material y hacíamos autoconstrucción. En ese momento
nos organizamos. Mi compañera Gloria Osorio y yo manejábamos el material, distribuíamos el material en las familias y trabajaban siempre sábado, domingos y festivos. Y así fuimos parando sucesivamente las casitas. Esta azulita, otras de allí adelante de Marina. Hemos ido haciendo muchas. La café, el primer piso. Pues, esa café que hay allá, el primer piso lo hicimos. Esta también. Siempre se hizo mucha casita. Qué lástima el programa no haber seguido porque hubiéramos acabado mucho con los turios y los ranchos aquí en Villatina. Porque nosotros no aportábamos y no la mano de obra. Cuidar el material y distribuirlo bien. Y era una satisfacción y un orgullo ver esos niños, esos ancianos, construir sus casas. Eso era divino porque es que valoran mucho. Como ellos mismos la sudaron y la hicieron, entonces la valoran mucho y la cuidan mucho. La vivienda de Esfuerzos de Paz, el 98% de toda la vivienda son casitas de tablas. Entonces, cuando hay así que viene mucho arroyo, así las familias se inundan mucho. Hay mucho problema de animalitos. Las condiciones de vida de las personas por acá no son muy habitables para los niños, en especial que hay mucho niño pequeño. Y el problema que hemos tenido es que está en zona de alto riesgo por la cañada que se sube. Entonces corremos el riesgo de que se lleve las casas. La parte de atrás también hay unas piedras. Entonces, por medio del SIMPAC se pidió una ficha técnica y nos están dando a algunos que vivimos acá por la cañada, nos dieron orden de evacuación definitiva. Pues yo lo que más necesito por ahora es servicios de agua, alcantarillado, que es lo que no tenemos. Bien acá. El agua, alcantarillado, lo que más lo jode a nosotros acá. Porque con este invierno, si nosotros tenemos un buen alcantarillado, no tenemos problema con la loma. ¿Sí? Pero no tenemos alcantarillado, luchamos nosotros para eso. El gobierno no les ha solucionado pues lo del acueducto. Nada, hermano, no ve que dicen que zona de alto riesgo, que zona, como yo les digo a muchos, zona de alto riesgo, Medellín, todo es zona de alto riesgo. Medellín sea lo único, sea la playa de Junín por ahí, todo eso. Pero todos los barrios de Medellín son alto riesgo. A mí no me dan empleo, yo pego mi bloquecito acá como en el barrio, pues gente así. Pero en una empresa no me dan trabajo. Entonces, ¿para qué me sirve que me digan que me van a dar una casa para yo seguir pagando un apartamento, para yo seguir pagando arriendo? A mí si me van a por el rancho mío que me den cualquier limón. Sí, cualquier limón que me den de una vez. Porque yo con qué pago, sigo pagando un tercer piso que me den por ahí un apartamentico. De Oriente es un asentamiento que lleva ya 12 años. La mayoría de familias son desplazadas, tenemos 70-80% de población desplazada. Pinares de Oriente era un sector que no existía para la administración. Era un sector donde teníamos un proyecto en una maqueta que vimos, donde solamente son un parque hermoso, solamente árboles. Pinares de Oriente no tenía un sendero, Pinares de Oriente no tenía un alumbrado público, Pinares de Oriente no tenía un proyecto de huertas como lo tenemos ahora. O sea, entonces vimos que eran cosas que se tenían que empezar a gestionar porque son cosas que van en contra de los derechos humanos, ¿sí? Tenemos derecho a una vivienda digna.
es derecho no tener, o sea, decimos que es vivienda digna cuando una familia, cuando cae agua, tiene que ponerse a mirar, que a correr las camas, a correr sus niños, que no se le mojen, a poner ollas en toda parte, ¿sí? A estar pendiente de que el barranco no se le vaya a caer, ¿sí? Y que al otro día, si está de buenas, no se le inundó todo, empiece a secarlo poco mucho que le queda. Entonces, eso no es vivienda digna, como lo dicen en nuestros derechos. ¿Qué estamos, o sea, qué se espera ahorita ya con este resultado? Listo, empezar con el mejoramiento de vivienda. Yo soñaría con una casa bien buena para mí y mis hijos, que al menos pues no estemos tan estrechos, porque la verdad es que estamos muy estrechos en la casita donde estamos. Mi sueño en cuanto a la problemática de vivienda es que todas las familias tengan acceso a la vivienda, que se hagan programas de vivienda y que las familias puedan tener acceso a ese programa. El sueño que yo tengo, de verdad, de todo corazón, que toda esta gente que en este momento se mojan, tienen sus casas en obras negras, sin divisiones, pudieran tener un, ahí sí como el dicho, un techo digno. Ya no es casa, es techo digno, y sus pisos y sus divisiones, que pudieran, como muchas de ellas que han podido, puedan lograr y mejorar sus viviendas.